start right now. We are going to start with, I'm going to share something with you. Let me see. Okay, I need that you to be concentrated in this moment. Quiero que estén concentrados en esta parte, muchachos. Tal vez ya algunos hayan visto este tema, otros no. Okay, so what is the meaning of this is a wallet and this is an apple? What does it mean in Spanish? ¿Qué creen que significa esto? Bueno, this is a wallet and this is an apple. Esto es una billetera y esto es una manzana. Yeah, very good. And why in this I write I y here an? Porque aquí escribí a y aquí an. Cuando la siguiente palabra comienza en vocal o en consonante. Perfecto. Ajá. Entonces, si la siguiente palabra empieza en vocal, ponemos an. A y an significa un o una, ¿sí? Pero cuando empieza con vocal, ponemos an. Y cuando no, ponemos a. Por ejemplo, esto es un periódico. This is a newspaper. This is a newspaper. Ahora, no, espérame un segundo. Nicole Díaz está ingresando. Listo. Por ejemplo acá, this is a newspaper, este es un periódico, this is an eraser. Vamos a ver primero la parte izquierda acá. Ahora, ya sabemos que, por ejemplo, esto es un periódico, this is a newspaper. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor, para que lo desconecten, por favor? Ok, listo. Ahora acá. Para pregunta, ¿cómo pregunta? Ya sabemos que esto es una billetera, es this is a wallet. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Es esta una billetera? Lo que hacemos es igual que el verbo to be, ¿no? Va primero el verbo to be, o sea, el is va de primeras. ¿Is this a wallet? ¿Es esta una billetera? Sí, esta es una billetera. Yes, it is a wallet. Sí, pues, colocamos el it porque el it reemplaza a wallet, ¿listo? Yes, it is a wallet. No, it's not a wallet. Ahora, por ejemplo acá, this is an eraser. What is eraser? What is the meaning of eraser? Borrador. Yeah, borrador. So, is this an eraser? ¿Es este un borrador? Sí, esto es borrador. Profe. ¿Señor? Internet muy malo, profe. No lo escucho bien. ¿No se escucha bien? No, es que tengo el internet muy... ¿Yo sí me escucho bien? Sí, yo lo escucho bien. Pues, más sin embargo, yo estoy ahí grabando, digamos, la clase... Para en caso tal de que se escuche cositas, para el final, listo. Bueno, profe, es que tengo un internet muy malo, dicho. Listo, entonces aquí tenemos, tenemos it is, o podemos hacer la contracción, ¿no? It's an eraser, o it is an eraser. No, it is not an eraser. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Hay alguna duda? No, señor. Recordemos que this is, for example, I'm going to ask a question. Voy a preguntarle a alguien así al azar. For example, Vanessa Reño, is this a cell phone? Is this a cell phone? Is this a cell phone? Yes, it's a cell phone. Very good. Let me see. Luis Eduardo, is this a pencil? Is this a pencil? Yes, is a pencil. No, pero ese es un efero. Efero es pen. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, no sé bien. Qué pena. ¿Cómo sería? No, it is not a pen. Okay, yeah, that's good. Easy, no? That's easy or difficult? Easy. Okay, now we are going to do something. Ya sabemos qué es esto es, ¿no? Ya sabemos para hablar en singular. Ahora, ¿cómo lo haríamos para plural? Ya sabemos que esto es una billetera. ¿Cómo diríamos? Estos son billeteras. Estas son billeteras. Ahora colocamos these are, como está aquí a la parte de la derecha. This is a wallet. These are wallets. Aquí ya no ponemos el A, ¿no? Porque si le ponemos el A, quedaría... Estas son una billeteras. Entonces, el A va solo cuando estamos hablando de una sola cosa. Lo que hacemos es colocarle una S, ¿no? Porque si no le colocamos la S, quedaría, estos son billetera. Queremos que suene billeteras, ¿sí? For example, this is an apple. Esto es una manzana. Ahora, estas son manzanas. These are apples. Le ponemos la S, ¿listo? Este es un periódico. This is a newspaper. Estos son periódicos.
These are newspapers. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para preguntar? ¿Son estas billeteras? Lo mismo de acá, ¿no? Va primero el verbo to be. So, are these. Are these wallets? ¿Son estas billeteras? ¿Sí? Yes, they are. Aquí podemos colocar these are, pero digamos, vamos a acostumbrarnos a utilizar el they are. Ya sabemos que they are es ellos son, ¿no? Cuando hablamos de personas, pero los americanos también lo utilizan para hablar de cosas, para hablar de, digamos, cuando estamos hablando en plural. They are wallets, como esos son billeteras. No, they are not wallets, no, no son billeteras. Entonces, it cuando hablemos de una sola cosa y they cuando hablemos de varias. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Qué tal está el tema? Easy, difficult, kind of. Sí. Easy. For example, let me see. Okay. For example, who? Geraldine. Ah, no, Nicole Ruiz. Nicole Ruiz. For example, are these papers? Are these papers? No, they are not papers. Okay, very good. Una cosa aquí con la parte de la pronunciación. Esto se dice this is. No se pronuncia con una I, this, sino this. Como si fuera una E. That. This, this, una E. Como si fuera una E. This is a wallet. Aquí sí es una I cerrada. These are wallets. This is, these are. ¿Listo? For example, ¿qué más tengo por acá? I don't know. Bueno, digamos que tengo acá, for example, Lin Jun. Esperen un segundito. Bueno, supongamos que tengo acá unas naranjas, digamos. Yo te pregunto, bueno, are these bananas? Digamos que tengo acá unas naranjas. Are these bananas? No. ¿Que tienen naranjas? No. Sí, tengo unas naranjas. They are not. Tiene naranjas y usted pregunta que si tiene bananas, ¿no? Exacto, ajá. Entonces sería, no, it's not. Pero le estoy preguntando con are these, ¿no? Estoy preguntando con plural. Entonces, ¿responderíamos? No, they are not bananas. Okay, that's good. That's easy, ¿no? Ahora le vamos a agregar, for example, we are going to do something. Espérenme un segundito. Ok, let me see. Aquí podemos ver el PDF, ¿cierto? Sí. Voy a preguntar al azar. For example, ok, we have something. Tenemos un vocabulario que es muy importante que se va a trabajar ahorita en esta parte de esta unidad. What is, for example, hairbrush? What is hairbrush? ¿Qué creen que es hairbrush? De acuerdo a la imagen. Entonces vemos acá que es un cepillo de peinar, ¿no? Son glasses, las gafas de sol. Cell phone, el celular. El laptop, la laptop que también podemos decir, el computador portátil. A wallet, la billetera. Keys, hay muchos que dicen case, no, es keys, que son las llaves. Ajá. Umbrella, que es la sombrilla. Y camera, que es la cámara. Si se dan cuenta, aquí pusimos an umbrella. Porque empieza con vocal. Una sombrilla. Una cámara. A camera. Una billetera. A wallet. ¿Ok? Now, for example, here, in this page. Voy a elegir a alguien. For example, Richard Ortiz. We have to write a o an. Tenemos que escribir a o an. ¿Cómo okay. Le damos esta frase acá? ¿Cómo quedaría? La primera. This is a book. This is a book. Very good. Gianni Díaz, the second. Eraser. Uh-huh. This is an eraser. The third, Jamie Teuta. The third. This is a notebook. This is an English book. Bueno, es English book. Acordemos que book es libro. Notebook es cuaderno. So, the four, for example, ¿qué me aparece por acá? Laura Mateus, the four.
Los demás, por favor, desactivemos el micrófono para que no se escuche al fondo. Laura Mateos, ¿me escuchas? ¿Laura? Sí. ¿La cuarta cómo sería? This is a marker. This is a marker. Very good. Y aquí, bueno, la quinta la hacemos entre todos. This is a notebook y acá this is a clock. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí la última parte, que no es difícil y es teniendo en cuenta, espérame un segundo, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver. ¿Cómo preguntaríamos, por ejemplo, qué es esto? ¿Quién me quiere decir cómo diríamos qué es esto? What is this? Entonces, what para decir qué es esto, what is this? ¿Qué es esto? ¿Cómo decimos, por ejemplo, esto es un celular? Acordémonos que cuando hablamos de una persona es it. Entonces, it is a... Sí, de hecho aquí también podemos colocar this is. Sí, pero vamos a colocar it is. It is a cell phone. Es un celular. Si tuviéramos, no sé, un borrador. It is an eraser. Eraser. Entonces, listo. Eso significa que es esto. También podemos ver la contracción que es con la comita acá. What's this? What is this? What's this? ¿Listo? It is a cell phone. O podemos también decir con la contracción. Dime. Que sí, esa es la abreviación. Exacto, esa es la abreviación. En vez de decir what is, aquí le ponemos la comita. Lo mismo que acá. En vez de decir it is, podemos decir it's. Dime. Una pregunta, y ahí no sería this is, digamos, a cell phone. Ah, bueno, entonces les voy a decir la diferencia de entre this is a cell phone y it's a cell phone. Eso, así. Entonces, esto lo podemos colocar. Si yo les pregunto, what is this, significa qué es esto. Tú me puedes decir, esto es un celular, o me puedes decir, es un celular. Sí, o sea, esto significa, esto es un celular. Si tú me pones, it's a cell phone, significa, es un celular. ¿Sí? Ah, no. ¿Sabes cuál es de las maneras? Sí, claro. Sí. Acá, por ejemplo, en esta yo les pregunto, ¿is this an eraser? ¿Es este un borrador? Sí, es un borrador. Si quiero decir esto es, le pongo this is. ¿Listo? Ah, vale, profe. De las dos formas la podemos decir, sino que la diferencia es eso, que this is significa esto y acá significa solo es. Es un celular, es un borrador. ¿Listo? Vale, perfecto. Ahora vamos con la de acá. Si ya sabemos que qué es esto, es what's this, ¿cómo sería qué son estos? What are these? Exacto, what ¿qué son estos? Porque aquí es qué es esto y aquí son qué son estos. Es lo mismo que pasa acá. Cuando estamos hablando de singular, decimos, por ejemplo, si son libros. Entonces, they are books. O puede pasar lo mismo que pasa en este lado de acá. ¿Qué son estos? Son libros. O podemos decir, estos son libros. ¿Sí? Podemos responder de las dos formas. ¿Listo? Lo mismo acá. ¿Son estas billeteras? Podemos decir, sí, son billeteras. O podemos decir, sí, estas son billeteras. ¿Listo? So, what are these? ¿Qué son estas? They are books, or these are books. Y la negativa, vamos a colocarla acá. Y la negativa sería, They aren't books. Exacto, podemos colocar they are not, o podemos hacer la contracción, muy bien, que es they aren't books. Entonces, ¿qué tal ahí, muchachos? ¿Cómo vamos ahí? Easy, difficult, kind of, what? Easy. Listo, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿listo? Ok, now we are going to do something. Espérenme un segundito. We are going to do a reading. ¿Qué tal les va en la parte de comprensión lectora, muchachos? Digamos en español. En español son buenos para leer, les va bien en la comprensión lectora. Leen a menudo. Yes. Es importante porque, digamos en los textos en inglés, son muy importantes la parte de la comprensión lectora. En los exámenes internacionales de inglés dan textos que son súper largos, de temas súper X,
y pues hay que tener una buena comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a pasarla. In this moment, you are going to read this little conversation. Everybody in your house, you are going to read in your mind this conversation, and then I'm going to ask you. En estos dos minuticos, en este minutico, van a leerme este de acá, cada uno, y ya les pregunto de qué se tratan. ¿De qué se trata esto? Pues cada uno lo va a leer ahí. Earrings es... ¿Qué es earrings? ¿Qué creen que es earrings? Aretes. Entonces cada uno lo va a leer ahí, ¿vale? Bueno, listo. Vamos a hacerlo aquí entre todos, a ver cómo nos va. Ok. Wow, what are these? ¿Qué significa esta primera frase? What are these? Wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Sí? Como estamos hablando en plural, sería, ¿qué son estos? Entonces, they are earrings. Son aretes. They are earrings. Cool, ¿qué es este cool? Lo hemos utilizado en español. De hecho, se utiliza también en español. Genial, exacto. Yo también cuando les pregunte, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Ustedes me pueden decir cool. Genial. Thank you, Helen. Gracias, Helen. They are great. Ese great también significa genial, que también lo pueden responder cuando les pregunte cómo están. Cool, great, ¿sí? Genial. You're welcome. What is the meaning of you're welcome? Ustedes son bienvenidos. De nada. Exacto. Aquí hay un pequeño error que normalmente lo podemos cometer al principio, que, claro, aquí dice, you are welcome, tú eres bienvenido, pero eso no significa. Lo que significa es de nada. You're welcome significa de nada, toda esa frase. Toda esa frase unida significa tú, de nada, ¿listo? De nada. ¿Y por qué? Dime. Aló. Dime. ¿Y por qué significa eso? O sea, ¿qué razón hay para eso? No, hay ninguna razón específica. Digamos, en el inglés no se traduce palabra por palabra, ¿sí? Sino que al unirse ya tiene otro significado. Ahorita les pongo un ejemplo. Hay muchas palabras. Venga, ya que vamos a hacer. ¿No? ¿No se escucha bien? ¿Ahí me escuchan? Sí. En inglés, por ejemplo, sabemos... ¿Qué significa butter? Butter significa mantequilla. ¿Qué significa fly? Volar. 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 Y si ponemos butterfly, no significa mantequilla voladora o algo así, sino ¿qué significa butterfly? Mariposa. 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 Sí, eso pasa con el inglés, ¿sí? Que se unen palabras y no tienen nada que ver. Por ejemplo, sí. Sí es mar, ¿cierto? Son es hijo. Si lo traducimos palabra por palabra, sería como hijo del mar. Pero season significa temporada. O sea, en inglés, cuando se unen varias palabras o varias frases, hay muchas cosas que tienen significado diferente. ¿Listo? Es lo mismo, el último ejemplo, que yo les decía de piece of cake. Pedazo de torta. Pero eso significa que está muy fácil. ¿Listo? Son expresiones que tienen hechos, ¿vale? Piece of cake, que algo está súper fácil. Dime. Exacto, pieza o pedazo de pastel, pero no se significa eso, sino significa que algo que es quiere decir como pan comido. Exactamente. Ajá, that was good, very good. Listo, entonces volviendo acá a esta parte. Bueno, íbamos acá, ¿no? You're welcome, entonces ya sabemos que significa de nada. Ahora, now open this box. What does it mean in Spanish? Now open this box. Ahora abre la caja. Ajá, ahora abre esta caja. Abre esta caja. Ahora abre esta caja, very good. Ok, oh, what's this? What's this? ¿Qué es esto, no? It's a scarf. What is a scarf? Scarf. La bufanda. La bufanda. Ajá, bufanda. Es una bufanda. Oh, it's... ¿Cómo pronuncian esta de acá? Interesting. Se escribe interesting, pero se dice interesting. Interesting, como si esta
él no estuviera acá. Oh, it's interesting. Thank you. Ya sabemos, thank you. Gracias. Ah, esa es otra cosa, ¿no? No se dice thank you. Sino Rex que... es un nombre, ¿cierto? Dime. En ese texto, sí. Rex representa habla... un nombre, ¿cierto? Exacto, está hablando Wendy con Rex. Acá, recuerden que si tiene una TH, no es thank you, sino es thank you. No es thank you, sino thank you. Thank you, Rex. It's very nice. Ese nice es agradable, ¿sí? Está chévere. It's very nice. Agradable, chévere. That's good. ¿Qué tal estuvo, muchachos? Ese texto, ¿estuvo difícil? Easy, difficult. Kind of... Tell me. Dime. Acá es que el internet está como muy... Está un poco lento. Bueno, como les dije, igual estamos haciendo la parte de la... No se escucha nada. Pero... ¿El resto qué tal me escucha? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Pues a ratos se escucha bien, a ratos se escucha mal. Es que ya depende, digamos, del internet de algunos, que a veces pasa eso, ¿no? Que el internet es muy bueno y se escucha un poco entrecortado, ¿listo? Igual como les dije, pues ahí se está haciendo la parte de la grabación, ¿vale? Ah, ok. Muchachos, recuerden una cosa, es que no sé si con ese grupo, yo este libro que les estoy compartiendo acá, yo no se los he enviado a ustedes, ¿cierto? No. Listo, se los voy a enviar ahorita de una vez. Porque este vocabulario, quiero que lo tengamos en cuenta, ¿no? Este de acá que acabamos de ver, y ahora vamos a ver este de acá. Que es muy, muy importante. Espérame. Este de esta cajita de acá. Si lo quieren, lo pueden ir anotando ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Board. What is board? Tablero. Tablero, ajá. Board, tablero. Book bag. What is book bag? ¿Qué creen que es book bag? Maleta, teacher. Maleta, muy bien. Ajá. Chair. Chair. Silla. 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 Desk. Vestido. Escritorio. No. Ajá. Dress. Escritorio. Y desk. Escritorio. Bueno, dictionary, ya sabemos. Diccionario. ¿No? Door, ya sabemos que es puerta, ¿no? Eraser. Borrador. Borrador. Bueno, map, ya sabemos que es mapa. Notebook. Cuaderno. Cuaderno. Cuaderno, very good. Pen. Esfero. Lapicero. Exacto. Recordemos que esto es esfero, lapicero, y este es lápiz. Y no se dice lápiz. Pencil, sino se dice pencil. Pencil, entonces pen, pencil. Table, table. Mesa. Tablero. No, board es tablero y table mesa. Es mesa. Table, mesa. Now what is wall? Wall. No, es así. Wall es pared. Wall es pared. Esta, waste basket. Waste basket. Ajá, la cesta de la basura, muy bien. And window, ventana. Ventana. That was good. Very good. Now we are going to do something. We are going to do a little example of this. I'm going to write a sentence in Spanish and you are going to translate it to English. So for example, ¿qué es esto? Recalentando, teacher, ¿qué es season? Season es temporada. ¿Qué es esto? Dime. A ver. De hecho, en Netflix, por ejemplo, eso es para decir también temporadas, digamos, three seasons, tres temporadas que dura alguna serie, ¿listo? Me van a preguntar qué es esto y digamos que aquí hay una parte. Ajá. Entonces, vamos a colocar esta acá. Very good. ¿Cómo decimos qué es esto? What is this? What is this? O what's this? ¿Cómo decimos es una pared? It's a wall. It is a wall. It's o it is, it's a wall. Very good. It's a wall. ¿Cómo decimos, how do you say, for example? Muy bien, ya que estamos diciendo eso, si ustedes me quieren preguntar, ¿cómo me dirían, profe, cómo se dice tal cosa en inglés? ¿Cómo sería eso? Entonces, tenemos tres comandos que son fundamentales. ¿Cómo es? Yo tengo una pregunta. I have a question, ¿cierto? Yo tengo una pregunta. ¿Tengo alguna pregunta? Teacher, I have a question. Ahora, si ustedes no saben cómo se dice algo en inglés. Exacto. Entonces, si no saben cómo se dice en inglés, decimos, teacher, how do you say ta-ta-ta in English? Significa, profe, ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Digamos que ustedes no saben cómo se dice, no sé, dígame algo, hay que no sepa, no sé, camisa, digamos. Teacher, how do you say camisa in English? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Eso significa.
¿Cómo se dice o cómo dices camisa en inglés? Y el último, que es importante, que es what is the meaning of? What is the meaning of? ¿Qué creen que significa ese what is the meaning of? Meaning of. ¿Es el significado de o qué significa? Sí, ¿cuál es el significado de o qué es cuál, qué significa tal cosa? Digamos, what is the meaning, digamos que ustedes vieron Pinche, un texto. ¿Cuál es el significado de? Exacto, digamos que ustedes tienen una, vieron una palabra en inglés y no saben cómo se dice en español. Entonces me dicen, teacher, what is the meaning of, for example, no me ocurre ahorita nada, trunk. For example, teacher, what is the meaning of trunk? ¿Qué significa trunk? ¿Sí? Esto es cuando tenemos algo en español que no sabemos cómo se dice en inglés. Y esto es cuando, cuando no sabemos una palabra en inglés. Entonces, I have a question. How do you say camisa in English? And what is the meaning of trunk? Listo, muchachos. ¿Qué tal el tema ahí? Easy, difficult, kind of. Easy. That's easy, no? It's not difficult. Si tienen alguna pregunta, no pasa nada. Me la pueden hacer de una vez. No, ninguna. Okay, that's good. So, now I'm going to show you. Les voy a mostrar acá, digamos, la parte que ustedes pueden ir desarrollando del texto. Que es, ya se la muestro acá. Ah, ahorita les voy a enviar un audio, muchachos, de cómo vamos a trabajar la parte del curso. Ustedes van a seguir desarrollando esas guías, esas cuatro unidades, pero a final de semana no me la van a enviar, ¿sí? Se la van a tener ahí y al final del curso, digamos, al final de la cuarta semana, sí me la tienen que enviar, digamos, ya las cuatro unidades resueltas. ¿Sí me van a entender? No quiero que las subamos al Drive. No quiero que las subamos al Drive porque, pues, se sabe que en el Drive se puede ver lo de los demás, ¿sí? Entonces, para evitar esa parte. O sea, la dejamos para el final del... Sí, digamos, ese es el requisito para presentar la evaluación final, ¿sí? O sea, el que me presenta las guías puede presentar la evaluación final y el que no, pues no. Entonces, por eso, la idea no es que se les haga tarde desarrollando esas guías, sino que las vayan desarrollando a medida que vamos viendo los temas, ¿no? Para que no se les vaya confundiendo, ¿listo? Entonces, aquí okay. Les acabo de compartir esta parte. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo, entonces, es lo que acabamos de ver. Digamos, what's this? ¿Qué es esto? Entonces, según lo que está acá, vamos a colocar, digamos, a bag. What is a bag? Está en la número uno. Para decir un bolso o maleta hay muchísimas formas. Que ya vamos a ver. Que es book bag, book pack, a bag. También se puede decir solo bag. ¿Listo? En la segunda tenemos aquí, ¿cómo diríamos? Una sombrilla. An umbrella. Como empieza con an umbrella. Y así, con la tercera, digamos, a laptop. A, debemos colocar a o an, dependiendo del objeto. Y acá en el segundo, teniendo en cuenta los mismos objetos que colocamos acá, vamos a colocar, por ejemplo acá, this is a bag, en la segunda. This is an umbrella. Esta es una sombrilla. Este es un computador. Este es un libro, ¿sí? Haciendo solo frases con this is. ¿Listo? Now, the next one. Bueno, esa parte de acá no me salía acá. La segunda página es lo último que vimos ahorita. Debemos preguntar con what. Muchachos, porfa, ¿alguien tiene el micrófono activado para que porfa lo desactive? Para que se escuche bien. Listo. Acá en la pregunta debemos colocar what's this o what are these dependiendo del objeto. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estamos hablando de una sola cosa. So, what's this? Dime. Dime quién me preguntó algo. Teacher, ¿por qué no enviamos los trabajos por Classroom? Pues ahí no se pueden ver los demás. ¿El Classroom no se puede ver? No he revisado bien ese Classroom. ¿Ese no se puede ver? No. No, señor. No, teacher. En ese, pues nosotros con el profe Ares teníamos trabajos y es personalizado. Ah, entonces lo voy a probar esa tarde. ¿Y todos tienen que descargar la aplicación? Sí. Ya la tenemos. Sí, claro, pero pues ya la tenemos. Ah, perfecto. Bueno, pero uno, no sé. Habrá unos que no, pero sí la voy a probar porque el profe Ale, de hecho, me dijo que no era muy pesada. Entonces la voy a probar ahorita en la tarde y sí, también sería una buena opción. Me parece una buena opción. ¿Listo? Porque es que la vez pasada me los enviaban al WhatsApp, pero pues tenía como más de 100 WhatsApp porque son varios estudiantes, entonces, bueno, eso lo hago por ese Classroom. ¿Listo? Bueno, entonces sí voy a verlo esta tarde y les comento a ver, ¿listo? Bueno, entonces les acabo de explicar esa parte de acá. Aquí diría, what's this o what are these? ¿Dónde? What's this?
What's this? Porque es una sola cosa, ¿sí? Aquí en el segundo punto. Es una sola. Exacto. Y respondemos con it is o con they are. It is porque es una sola cosa, ¿no? What's this? It is a clock. Ahora acá, ¿qué son estos? What are these? Y como estamos hablando en plural, respondemos con they are. They are earrings. ¿Listo? Lo mismo acá. Earrings. Ajá, aquí lo mismo. Preguntamos si es con what are these, y respondemos acá en esta. ¿Listo? Y aquí, y por último, esta ya es la segunda página. Acá debemos colocar, dice, complete the conversation, use the words in the box. What does it mean in Spanish? Complete the conversation, use the words in the box. Complete la conversación usando... Uh-huh. Usando las palabras del cuadro de la caja. Exacto. Words son palabras. Usa las palabras de la caja. Box es caja como tal. Entonces, aquí tenemos estos. Entonces, dependiendo de la conversación, la vamos a llenar acá. Por ejemplo, what's this? ¿Qué es esto? It's a purse. ¿Qué es este purse? Purse es la carterita, no la billetera, sino la cartera que usan las mujeres. Eso es solo para mujeres, que es como el bolsito chiquito que usan las mujeres. ¿Listo? Purse. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Es mi bolso, el bolso que usan las mujeres. Dice, oh, cool, genial. Thank, ¿cómo diríamos? Gracias. Thank you. ¿Cierto? Thank you. Y lo subrayamos acá. Ahora aquí, como decimos, de nada, el que acabamos de ver ahorita. You're welcome, ¿cierto? Entonces, cogemos acá este you're, lo chuleamos y lo ponemos acá. You're welcome. Ahora abre esta caja. ¿Qué es esto? Entonces, dependiendo de lo que está acá, del vocabulario que tienen acá, simplemente lo colocamos y vamos chuleando las que tenemos. ¿Listo? Easy. ¿Y si, ¿qué duda tienen, muchachos? Do you have any question? Si tienen alguna pregunta, no pasa nada. Me pueden preguntar. No question. No questions. No, porque no question. Mi idea, muchachos, es... Yo creo que el jueves hacer una pequeña evaluación para ir evaluando los... Dime. ¿Ya la enviaron? ¿El grupo? ¿El cuál? ¿El libro el de color? Profe, no se entiendo casi. A ver, espérame. Es que alguien me iba a preguntar algo. ¿Qué me preguntaron? La de las cuatro unidades. Dime, ¿qué me vas a preguntar? Ya envió la guía de las cuatro unidades. Yo se las envié desde el principio, donde está todo este libro que les estoy compartiendo acá. Más sin embargo, se los voy a compartir como se los compartí la vez pasada en Word. ¿Puede compartir por unidad? Sí, exacto. Es que es más fácil porque... Sí, exacto. Precisamente ahorita, en la tarde o en la noche, voy a hacer como... se los copio en Word para que lo puedan editar y se los envíe en Word. ¿Listo? De esta segunda unidad. Profe, es que el trabajo de qué días usted dijo que se podía editar, pero no se pudo editar. No, porque eran imágenes, yo les decía que pegaran cuadros de texto sobre la imagen, para que lo hicieran así, ¿sí? Porque estuve viendo y no se podía editar como tal en el PDF, ¿listo? No, bueno, entonces les comunicaba, muchachos. Les decía que la idea es que creo que este jueves vamos a hacer un pequeño quiz en el cual yo les doy el link, entramos a la misma hora, ustedes entran a la página, tienen una hora para desarrollar el quiz, ¿listo? Es sobre lo que hemos visto, sobre la presentación personal y sobre esto que quedamos viendo. ¿Listo? Ok. Entonces yo, por ejemplo, les puedo poner una imagen acá y les pongo, what are these? Entonces ustedes tienen que responder, they are markers. It's... Profe, ¿cuándo es el...? Dime. ¿Cuándo es el quiz? Yo creo que lo vamos a hacer el jueves. Yo les aviso con tiempo. Yo creo que les aviso el miércoles. Yo creo que a ver si lo hacemos el jueves, ¿vale? Dependiendo ahí cómo vamos avanzando. Yo les aviso. Es un link en el que ustedes tienen que entrar, ponen sus datos y pues tienen que responder. Son de selección múltiple. ¿Listo? Ah, sí. Listo, muchachos. Ya saben, cualquier duda, ya les envío el libro de color, que es el que les estaba mostrando, que es donde está todo el vocabulario para que lo vayan repasando. Y listo, okay, muchachos. Profe. Señor. Señor, ¿alguien me preguntó algo? No, señor. Vale. Profe, entonces, ¿usted ahorita nos explica cómo enviarle los trabajos? Sí, voy a estar revisando hoy, entre hoy y mañana, voy a estar a ver si descargo ese Classroom y lo pruebo, y si algo, pues para que ustedes me lo envíen por ahí, ¿vale? Bueno, señor. Listo, muchachos, eso sería todo por hoy. That's all for today, so bye, see you. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye.